Pues vamos a empezar eh, buenos días a todos aquí son como las son pasadas las once y media cinco minutos seis minutos eh, en españa son las seis y media y en américa latina pues varían los horarios pero casi todos son en la mañana creo que sí no sé si en argentina más o menos pues bienvenidos Nuevamente tenemos nuestro estudio de los lunes, este es el penúltimo del mes de enero, qué rápido se está yendo el año, ya estamos en el 2022 y ya va a acabar el primer mes, pero bueno, eh, les he mandado en la guía de estudio, quería yo aclararlo, un anexo donde tiene la copia de la sección 13 del tomo 2 de la doctrina secreta que se llama Las Siete Creaciones. Uh, ¿Por qué? Porque de eso se trata alguno de los materiales que vamos a ver y también alguno, eh, la semana pasada, alguien habló de Las crea Siete Creaciones, del eh, vienen los Puranas, la obra en el Shiva Purana, creo que, eh, y para que lo puedan leer. Casi estoy convencido de que la semana que entra... Haremos un repaso de este tema. Es importante porque tiene que ver con cosmogénesis desde la visión de los Puranas de esta obra hindú, eh, de la literatura hindú mística. ¿no? Eh, pero de alguna forma pueden ustedes ir adelantando la lectura de la misma y uh, les puede servir como una, una guía para la semana que entra. Me voy a centrar en este material. Ya lo hemos tratado cuando hablamos de cosmogénesis, ¿sí? Digo de antropogénesis el año pasado. Ya fue tratado este tema. Pero eh, lo voy a volver a retomar porque, para ubicarlos a los que no lo tienen claro. Y además un diagrama que estuve yo trabajando en esa ocasión. Bien, pues vamos a, a iniciar nuestro estudio con la dedicación que todos hacemos al principio y que de alguna forma ya conocemos que lo repetimos cada ocasión. Podemos repetir en forma uh, personal este, esta dedicación. O oh, tu sol dorado del esplendor más excelente. Ilumina nuestros corazones y llena nuestras mentes. Así que nosotros, reconociendo nuestra unidad con la divinidad que es el corazón del universo, podamos ver el camino a nuestros pies y llevar nuestros corazones y nuestras mentes a esos distantes objetivos de perfección, estimulados por tu propia luz radiante. Así sea. Y del Brandaranyaka Upanishads, dice, oh Pushan, oh sustentador de todo, abre los labios de la verdad, ahora ocultos, bajo áureo velo, para que los devotos de la verdad podamos ver. Así sea. Bien, pues. Nuevamente recordamos a la conferencia de Enrique de mañana. Están las claves de Zoom: diez y media hora de, de, de México, el centro de México. Serían cinco y media hora de España y demás. Bueno, los demás horarios se pueden calcular en, en América. Para los interesados en, la, en el tema de la teosofía y la ciencia. Esto es para recordarles los, la próxima conferencia, la, el próximo estudio que tenemos en enero 31, en la última fecha del mes. Y después siguen las fechas que ven ustedes ahí de febrero. Aclaro que estas claves que ven abajo, yo las estoy reeditando. ¿no? Cada vez que me acerco al final del programa, por ejemplo, cuando yo esté por ahí del 21 de febrero o antes, utilizando el mismo, las mismas claves de Zoom. Redito las fechas para marzo y abril. Entonces, cuando ya las tengan una vez guardadas, pues no tienen que estar copiándolas o buscando el cartel cada rato. Bien, vamos a entrar a nuestro estudio. Si no hay ninguna otra aclaración, bueno, tenemos eh, eh, hay un monográfico que fue modificada la fecha. Nomás lo quiero aclarar. Se va a presentar el 25 de febrero. En la Rama Ceres lo está programando así. Trata sobre Linga Sharira o doble etérico o cuerpo astral, como uh, la señora Blavatsky le llamaba. El monográfico es un día viernes. Uh, tiene el fin de aclarar por qué pudiera ser, ¿no? por qué HPV le llamó. Eh, Cuerpo astral, al doble etérico o al in, o Linga Sharira, como viene en la terminología sánscrita. Creo que será interesante para todos porque habla de la constitución del ser humano. Esa parte es una parte muy importante, aunque a pesar de, de su relativa uh, posición, ¿no? le damos mucha importancia a, a, a Manas, la mente, o a Budi, o, es básica para la existencia del ser humano todo para poder permitir que la personalidad o el Mayavi Rupa de la personalidad durante la vida eh, pueda tener un sostén. Entonces, vamos a hablar de ese tema. Hay varias versiones y opiniones, entre ellas una que voy a tratar de, de, de obtener de un librito pequeño que tengo del señor Mith. Escribí un libro pequeño sobre, esta, sobre este material, creo. Y más otras referencias que les daré para los que les interese ahondar más en este tema. Bien, pues vamos a retomar desde la... Sí, pues retomando la, el tema de las serpientes, si comenzando en el plano puro espiritual, eh, se hace más grosera a medida que desciende hasta que se convierte en Maya o la serpiente tentadora y engañosa en nuestro plano. Estamos hablando de las energías que emanan de la fuente, o sea si ustedes y yo tenemos en cuenta nuestra. Tenemos en cuenta nuestra. A ver si nos está el diagrama. Ahí, este diagrama. Si tenemos en cuenta que hay las energías que emanan de los tres aspectos, de, las, de los tres logos, que vienen desde Mula Prakriti, la fuente primordial del padre, madre, el fuego y el agua, o, o sea, nominal, que en, en realidad son esa radiación del, del absoluto, de la eternidad de nosotros. Hay, un, hay energías como Akasha que va emanando desde los niveles más espirituales hasta los niveles más materiales y del, del mundo de la forma. El Akasha, a medida que va descendiendo en planos, su planos más sus planos, Va descendiendo hasta el mundo de la forma o de la forma eh, en que está manifestado este cosmos, se va convirtiendo en luz astral, que está más contaminada y tiene menos elementos, eh, vamos a decir, puros, hay una, una mezcla. Compenetra todo, nos compenetra a nosotros, etcétera, etcétera. Entonces en la antigüedad se le ejemplificaba como una serpiente tanto las, si ustedes analizan la simbología de la serpiente, tiene, como lo vimos la semana pasada, siempre tiene vari, varias características de interpretación, según se encuentre esta serpiente, vamos a decirlo así, eh, manifestada en la, en, el, en, el, en el contexto en que se ubica. Estamos viendo a la serpiente eh, en uno de los muros de la pirámide, de, la, de, las, de las tumbas en el ese es probablemente en el Valle de los Reyes, no estoy seguro si es la tumba de Seti, dice. Pero prosigo en la lectura. Dice, Jesús aceptó a la serpiente como un sinónimo de sabiduría. Y esto formó parte de sus enseñanzas. Y recuerden este pasaje que dice Jesús, sed sagaces como la serpiente. ¿No? ¿No? Ser sagaces como la serpiente. O sea, no la está maldiciendo como... El contexto canónico cristiano de que la serpiente es el demonio, es el mal, ¿no? Tiene dos elementos o varios más elementos según los contextos. Yo recuerdo que en alguna literatura de la simbología, que estábamos hablando de, de este diccionario de Chevalier, es interesante porque ustedes van a encontrar a la serpiente, si la serpiente está erguida, o subida sobre un, un árbol, o dentro de las ramas de un árbol, tiene más bien un contexto espiritual, como la serpiente Kundalini que sube por nuestra, nuestro árbol interno a través de, de, de Shushuma cuando se han dado las condiciones y activa todos los centros chácricos. Entonces, ahí no podemos negar que tiene un aspecto no solo benéfico, sino superior. Ahora, cuando la serpiente se manifiesta sobre la tierra, se, se mueve como. Conocemos, ¿no? normalmente arrastrándose, tiene un contexto, por lo menos en algunos, algunos elementos simbólicos de erótico, elementos eróticos. Yo ahí les, les invito a que vean el diccionario que mandó Chuy de Chevalier, vale la pena. Ahí van a encontrar, cuando busquen serpiente, un montón de significados, pero muchos, ¿no? tratando de, de ubicar la serpiente en las tradiciones de los africanos, en las chinos, en, en las europeas, o sea, le va dando un contexto religioso, psicológico, etcétera, etcétera. Entonces, retomando las palabras del Maestro Jesús, dice: Sed sagaces como la serpiente. Eh, la sagacidad de la serpiente, ¿no? La atención que pone, el cuidado, simbólicamente cuando ella va por, para obtener algo. Entonces, no es en sí el hecho de. De lo que va a ser Sino el tema de la sagacidad La sagacidad no está peleada Con la, la capacidad De discernir Probablemente sea una forma Muy, muy más, más cercana A lo material de discernir ¿no? Ser sagaz Saber qué, qué condiciones Actuar de una manera determinada ¿no? Que me me, me me asigna El tema, término de sag, ser sagaz en el principio, antes de que la madre se convirtiera en padre, en padre-madre, el dragón de fuego se movía solo en el infinito. Ah, eso es muy interesante. ¿Quién es la madre? Recuerden que uh, el madre-padre es Mula Prakriti. ¿no? Es mm, Uh, aquí hay un, un elemento. ¿no? La radiación del absoluto, de la seida, sobre sí misma, crea un campo, un campo este, un campo especial, un plano de manifestación donde va a surgir el cosmos, donde va a surgir todo esto. Pero está primero el círculo y en el centro un punto de luz. ¿no? En realidad, este, esta mula por aquí debería ser una esfera negra. Y en el centro, un, 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 un punto, un centro de blanco. Este es el logos no manifestado, de donde, o la unidad de vida, de donde todo va a emanar. Entonces, en ese sentido, eh, cuando se irradia, la seidad irradia sobre sí misma, se forma el plano de manifestación. Este plano es la madre. La materia primordial. La primera vibración de la Seidad. De alguna manera, esa, esa parte de nosotros, de la, del cosmos y de nosotros, como madre solamente, la madre de, de ese, o sea, ese, ese espacio de absoluta oscuridad, ¿no? Que se mueve en el, que está, con, vamos a decir, compenetrando todo el cosmos, ¿no? Esa es la materia primordial, Mula Prakriti. Cuando interviene el, el padre, como dice que se convierte ese, esa Mula Prakriti en madre-padre, fuego y agua, ese espíritu de alguna manera, y aquí yo ya interpreto en forma personal, ese espíritu de la fuente, de la radiación es el que se mueve como un dragón sobre las aguas de la madre, ¿no? del cosmos, del, del espacio de la absoluta oscuridad. Aún no se combina, aún no se convierte la madre en padre-madre. ¿no? Recuerden que el, ese centro de lobos, ahí creo que no sé si me están siguiendo. Primero, Mula Prakriti, materia primordial la oscuridad, la primera radiación del absoluto y se forma el plano de manifestación. Ahí va a surgir el cosmos. Imagínense que dentro del absoluto se abre un espacio que va a ser el espacio finito para un universo finito. Esa radiación es la primera forma del absoluto de manifestarse en ese aspecto, en esa vibración más densa. Le llamamos la materia primordial o Mula Prakriti. Aún ahí, y esto ya interpreto yo, no está formado, como dice el pasaje, el Padre-Madre. Probablemente esa misma radiación, en sus siguientes efectos, combina el elemento seidad absoluto con Mula Prakriti, con la, la materia primordial, o la absolutidad, la oscuridad absoluta, y se combina se forma. El padre-madre. Y ahora sí es fuego y agua. A partir de ahí surge el primer logos, ¿eh? interpretación personal. O sea, el punto en el centro. Ese primer logos es el hijo, porque si sí, tiene que haber un padre y una madre, y el hijo es el primer logos inmanifestado. ¿Qué va a pasar después? Que el hijo se va a convertir en el esposo de su madre. A partir de ahora, el hijo es el que se autogenera o se genera, se mezcla con el padre-madre para producir el segundo logos, el espíritu materia, y el tercer logos, mahat la mente. Entonces, esa fuerza original, y después el cosmos. Esa fuerza original, mientras no está combinado el padre-madre, sino que es. Solamente eh, la materia primordial o mula para sin la intervención del aspecto fuego o el gran dragón es con lo que el pasaje probablemente eh, que dice en el Génesis, dice, se movía sobre las aguas de la madre, sí, sobre el, el, la, la, el espacio, la absoluta oscuridad. Esto es una interpretación personal que pudiera tener algunos ajustes. ¿eh? Dice, en el principio, antes de que la madre se convirtiera en padre-madre, el dragón de fuego se movía solo en el infinito. Ah, Analícenlo, medítenlo. Yo les doy una parte, pero creo que ustedes deben sentir ese aspecto, si puede servir para penetrar en este elemento. En el Aitareya Brahmana, llama, a la, llama a, la, a la tierra Sarparajni, la reina serpiente y la madre de todo cuando se mueve. ¿Por qué? Y abajo viene la explicación, cuando llama así a la tierra. Antes de que nuestro globo asumiera la forma de huevo y también el propio universo, un largo rastro de polvo cósmico. O niebla ígnea, se movía y se retorcía como una serpiente en el espacio. Eso es. No sé. O sea, ahora nos cambian en otra, en otra literatura, ¿no? En el Aitareya Brahmana, dice: a esa se llamaba a la tierra Sarparajni, la reina serpiente y la madre de todo cuando se mueve. No solamente se le llamaba a la tierra, sino a todo el cosmos. Y, y aquí yo pongo en este diagrama, como todos estaban, recuerden que cuando surge esa gran explosión, esa gran emanación del centro de Mulaprakriti, cuando el logo se manifestaba para generar el segundo, tercero y todas las jerarquías, se mueve así, en, en forma de el, el, elíptica, ¿sí? Y se va, se va alejando, y a medida que se aleja, se van formando los planos hasta llegar al material. Por eso saqué este diagrama. Entonces. En un principio era todo como un polvo cósmico, como ven en el diagrama, que se movía y se retorcía como una serpiente, ¿no? Se movía todo, imagínense las imágenes de las galaxias que se mueven, ¿no? Son como serpientes que se están moviendo llenas de polvo cósmico, de materia viva, de energía viva, vamos a llamarlo así, de espíritu cristalizado en la materia, la vibración más densa que estaba viva y que se movía. Sí, el espíritu de Dios, y aquí yo, uh, hay pasajes que vamos a ver donde viene el término Dios. Yo creo que la interpretación es importante que ustedes la, la, la consideren. Yo me aferro a la idea de que el concepto de Dios es un concepto limitado para, para, la, para aquella, uh, vamos a decir, aquella fuerza que emana del absoluto. Si ustedes quieren llamarle a eso Dios, Tema de Dios es un tema complicado, pues estamos muy condicionados socialmente a, a darle una imagen, ¿no? Si es cristiano, pues le da la forma de Jesús el Cristo. Si es, eh, eh, vamos a llamarlo, eh, eh, si está en la tradición eh, musulmana, pues ellos no le ponen forma, pero pues lo ubican, ¿no? Lo ubican como Alá, ¿no? Como un, un ser. Un ser eh, probablemente infinito, muy grande, pero es un ser. Los, los judíos también, ¿no? Como Jehová. Eh, y de alguna manera, eh, las tradiciones, entre comillas, no cristianas tienen un poco más de acercamiento. Por ejemplo, la hindú creo que una de las más, y la budista nos acerca más al concepto de que no hay un Dios como nosotros nos imaginamos. Un ¿no? ente separado de su propia creación, ¿no? Todo no hay no hay, no, no hay separación de las jerarquías y, de la, y del universo. Todo emanó. ¿Qué significa? Que todo está en todo. Todos estamos comunicados con todo. Y eso ya lo hemos estado viendo en otros pasajes. Entonces, con el respeto que todos merecen de, el concepto de Dios, analícenlo. Aquí, cuando dice Dios, moviéndose en el caos, lo dice, lo explica ella, fue simbolizado por todas las naciones bajo la forma de una serpiente de fuego, como acabamos de decir exhalando fuego y luz sobre las aguas primordiales, las activaba, hasta haber incubado la materia cósmica y hacerla asumir la forma anular, o sea, de, de circular de una serpiente con la cola en su boca. O sea, todo lo que está dentro de la serpiente, simbólicamente de ese cosmos que se mueve, ¿no? de ese universo que se mueve, simbólicamente era como una serpiente que se, se muerde la cola, porque ese es el límite de ese... De ese universo, de ese cosmos, no puede pasarse. Esa línea no se pasa con, con situaciones muy complejas, la cual simboliza no solamente la eternidad y el infinito, sino también la forma globular de todos los cuerpos formados en el universo de aquella niebla de fuego. Entonces, la palabra niebla de fuego nos puede ayudar mucho a entender esto. La niebla de fuego fue la base original, la gran serpiente. El símbolo de serpiente se lo adjudicamos nosotros porque representaba, bueno, los antiguos místicos representaban muy bien la forma en que la serpiente se mueve ¿no? alrededor de ella, ¿no? cómo se va moviendo para eh, sobre la tierra, etcétera, etcétera. Y este símbolo ha sido, lo tenemos en nuestro emblema, un ¿no? emblema de la sociedad teosófica, ustedes verán. Que alrededor de, del emblema, el emblema está formado por símbolos. Recuerden que un símbolo sería la pura serpiente. Así. Pero si le, si le agregamos dentro, pues el triángulo para arriba, el triángulo para abajo, el ángel medio, la palabra sagrada arriba, todo eso se convierte el, el símbolo en un emblema, porque está, el emblema es la suma de los símbolos que tiene nuestra y nuestro emblema el de la sociedad teosófica es una serie de símbolos que se reúnen y que le dan un sentido y un significado ¿no? a, a quien lo percibe y lo comparte es lo que la vez sesión en que tuvimos con Enrique cuando se hablaron de símbolos le hicieron por ahí una pregunta cómo protegernos de los símbolos negativos todos los símbolos nos afectan entre comillas aunque a veces no seamos conscientes sino todos la gran parte y ustedes analicen bien uh, aquellos símbolos que les llaman la atención, que tienen significados profundos, y verán. Repito, consulten a, a, a este diccionario de Chevalier, es muy bueno. Y ahí viene también el tema de la serpiente, la serpiente cósmica. Repito, el Espíritu de Dios moviéndose en el caos, la serpiente moviéndose para activar. Para activar toda esa niebla de fuego, esa niebla que tenía la vida, Mula y la materia primordial, fue sombrizada por las naciones bajo la forma de una serpiente de fuego, exhalando fuego y luz sobre las aguas primordiales de la Madre, hasta haber incubado la materia cósmica. O sea, incubar significa que ese fuego, esa serpiente de fuego, eh, que exhalaba fuego y luz, que tiene que ver con el absoluto, irradiando sobre Mula Prakriti, la compenetró y la mez se mezcló el espíritu y la materia. ¿no? Y la activó, y por eso dice la incuba. La materia cósmica y la hace subir la forma, anula, asumir la forma circular, anular de una serpiente con la cola que se, con la cola en su boca. Quiere decir que dentro de esa gran serpiente, que es el límite del el universo, del cosmos, todo lo que va a surgir ahí tendrá más o menos la misma pauta. No solamente la eternidad y el infinito, sino también la forma globular de todos los cuerpos formados eh, en el universo de aquella niebla de fuego. De aquí pues, podemos ver, miren ustedes la, esta galaxia que está aquí abajo, ¿no ven que es como una serpiente que se está moviendo? ¿Sí? Entonces, esta fuerza que emana esta, esta serpiente, este, este gran dragón de, de, que exhala fuego y luz, se mezcla con la materia primordial que aquí ven, tanto en la primera creación que está aquí recién surgida de los tres lobos y de todas las jerarquías, como en la segunda creación que ya viene a formarse la parte más material. Pero esa, esa forma anular, si ustedes fijan, significa esa forma circular. ¿no? Aunque no todos los cuerpos tienen la forma muy clara, forma circular, la mayor parte de las galaxias tienen esa forma y los planetas. ¿no? Ahí sería interesante que ustedes analizaran esa parte. El universo, lo mismo que la Tierra y que el hombre, Arrojan periódicamente a manera de las serpientes sus antiguas pieles para revestir otras nuevas después de un periodo de reposo. ¿Cuáles son nuestras pieles? Pues nuestro cuerpo, cuando vayamos a desencarnar, ¿no? aunque durante toda la vida estamos arrojando partes de nosotros, recuerden que estamos cambiando cada siete años. ¿no? Ahorita yo tengo 75, entonces, ¿qué quiere decir? Que. Eh, el hombre de, de 20 pues ya no es, eh, no es, no tengo el cuerpo. Por, vamos a hablar físicamente, no tengo la parte física del de 20, tengo la parte física de las transformaciones del traje hasta llegar a los 75. Fui arrojando pues la piel, partes de la piel, cambiamos eh, nuestra, nuestro cutis, todo va transformando. Quiere decir que hay un movimiento de transformación del cuerpo físico y de todo lo que nos rodea, aunque no lo percibamos, que es uno de los engaños de la personalidad. Ustedes y yo nos vemos al espejo y no nos vemos arrugas, no nos vemos así todos y mira, ¿no? muy bien todavía. Pero empezamos a notar que nuestros amigos se están envejeciendo, uno dice, uy, ya está tan viejito, ya se murió fulano. Y uno piensa que no, que los demás se mueren y envejecen menos uno. Ese es un engaño de la personalidad, ¿no? de la personalidad, de la estructura personal. Eh, de alguna forma hablaremos otra vez, retomaremos el tema del mayavi rupa o personalidad de la, de la vida vigílica que, que empieza a formarse desde que estamos, desde que nacemos hasta que desencarnamos. ¿no? Es un maya, es un cuerpo de ilusión, una copia de la parte espiritual que se reflejó en los mundos materiales. Durante toda esa toda la vida esa parte se va transformando, ¿sí? Y pero tarde o temprano tenemos que soltar ese cuerpo de ilusión para entrar en otros estados de conciencia, en los planos del más allá. Hay también más cuerpos de ilusión porque esto nos va a acompañar hasta que nos unamos a la parte espiritual. Seguramente no es nada, no es esta imagen de la serpiente menos graciosa o más prosaica que la oruga y la crisálida de la igual brota la mariposa, el emblema del griego de Psique, el alma humana. O sea, durante nuestra vida, pues estamos, somos como una oruga, ¿no? Y esa luz tiene muy bien los egipcios con el, con el escarabajo. Durante su vida, el escarabajo, sobre todo el escarabajo pelotero, anda arrastrando una bola de estiércol de, de, de basura, de mierdas, por decirlo. Y va creciendo, la va llevando por acá y por allá. Y al final del año se mete dentro de él. Para que cuando viene nuevamente la primavera, sale el escarabajo volando, sale con alas y se eleva. Hubo ahí una, vamos a decir, una, una transformación, una, 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 una redención del, del ser que se mueve en la tierra hacia las partes aladas. Este ejemplo, que también lo siguen las imágenes, las imágenes de las mariposas, es lo que aquí trata de representar la serpiente. Vamos dejando esa piel. Llévenlo a los planetas, la Tierra que es, perdón, la Luna que es, pues la, se puede decir, la antigua, la antigua piel de la Luna realmente, cuando la vida estaba en, en ella y tenía toda la serie de procesos que después se sirvieron para ayudarnos a la Tierra. Ahora lo que vemos de la luna es una de las pieles eh, muertas, se puede decir avejentadas, o sea que sobró, y está ahí y probablemente eh, después de un periodo de reposo, en teoría vayamos a otros planetas, por ejemplo Venus, eh, Mercurio, y otros planetas están en, en, en esas, en eso, todo lo que vemos son esas pieles viejas, porque la vida pasaron a otros globos, ¿no? al globo e o F, no dependiendo de la evolución de cada uno de los planetas. Aunque no veamos vida en los planetas que nos rodean, en teoría como la nuestra, no significa que no la tengan. Simplemente están en, en, en otros procesos, porque fueron mucho más antiguos que la Tierra, y ellos están en otros procesos de evolución, en las esferas paralelas, son los planos, en los planos, en los universos paralelos que hablamos, ¿no? Recuerden el ciclo de las tres de los tres de los tres globos el A el B el C Entonces estamos en el D hay un E F y G por lo menos en este diagrama básico pues el e, después del D es el e, D E y el E no está en este plano físico está en un plano de, de un universo paralelo al nuestro. aquí va a venir de alguna manera la ciencia a darle la, la, el apoyo a la enseñanza oculta ¿no? de los multiversos en el libro de Hermes, Pimander, el más antiguo y el más espiritual de los, de los logos del continente occidental, se representa a Hermes bajo la forma de un dragón igneo de luz, fuego y llama. Pimander, el pensamiento divino personificado, dice en la obra de Hermes. De paso queremos hablar de que hubo varios Hermes en la literatura egipcia. Lo más, lo más probable es que el, el Hermes fue un término que se le dieron a, a una serie de seres sabios de varias épocas, ¿no? desde el imperio antiguo o incluso desde la época predinástica, cuando, cuando estaban gobernando los reyes divinos, los faraones divinos. ¿no? Hubo un periodo de, de gobierno en Egipto, de, la, de las jerarquías divinas, ¿no? provenientes probablemente... No, no solamente de, la, de los atlantes que habían arribado a esta zona del mundo, sino de esas jerarquías que ayudaban a la humanidad en esta naciente nueva eh, quinta, eh, quinta raza, ¿no? que estaba surgiendo de los escombros de los atlantes, de la cuarta raza. Entonces, ahí se escribieron mucha literatura de alto nivel de espiritual. Ha sido. Libro de Hermes, eh, o sea, ustedes pueden comprarla. La mejor versión ahorita que hay de la literatura hermética es de esta, de esta editorial. Viene eh, empastada en azul, pasta dura, eh, y, y es bastante buena la traducción. Uh, ya recordaré el nombre de la editorial. Lo sí. que quiero decirles es que se le ha metido mano. Por eso aparecen nombres a veces de Dios, etcétera. Antes no se dirigían ellos a, hacia el concepto de lo eterno, de lo infinito, de lo absoluto como Dios. Tenía otra forma de describirlo. Pero cuando el traductor occidental ve ese término, pues le pone Dios porque está acostumbrado a que todo va parte de un Dios eh, extracósmico, o sea que está fuera de su creación. Y eso es absolutamente anatema para el enfoque de la tradición oculta. Dice eh, en esta obra de Pimander. La luz soy yo, cuando él se dice, yo soy el Nous, la mente O Manú. Yo soy tu Dios. Yo soy mucho más antiguo que el principio humano que escapa de la sombra o tinieblas o la de, la, de la deidad oculta. Ahí ya nos identifica con nuestros principios más elevados espirituales que emanan de la niebla o la deidad oculta. Yo soy el germen del pensamiento el verbo resplandeciente, la, la voz, el poder de la creación material, el Hijo de Dios. ¿Por qué aquí se identifica? Vean, yo soy la luz, la luz soy yo, yo soy el nous, la mente, yo soy tu Dios, yo soy mucho más antiguo que el principio humano que escapa de la sombra, tinieblas o la deidad oculta. Ese es el padre, la fuente, o el madre-padre, Mula Prakriti, ¿no? fuego y agua. Yo soy el germen del pensamiento, es obvio. El, el pensamiento que, o sea, Mahat, la mente, la base de nuestra conciencia, el verbo resplandeciente, ¿no? el, el poder de la, del sonido, el Oeahu, ¿no? que genera el cosmos, y que en la vida es un poder de creación, aunque ahora está uh, muy manoseado. ¿no? bien aquí prosigue el pasaje. Dice: Todo cuando así ves y oyes en ti es el verbum del maestro, es el pensamiento Mahat, el cual es Dios, el Padre. El océano celestial, el Ea Eter, Akasha. Vean como la. Este, me gustó mucho este, esta imagen de, la, de una galaxia, no sé si es Andrómeda. Fíjense como una serpiente que se está moviendo alrededor de un centro, que normalmente hay siempre un hoyo negro muy inmenso para mantener cohesionada, atrae a, a toda la la niebla, la niebla activada de vida, pero las fuerzas que, que atraen también hay esa fuerza que gira y que se trata de, de de repeler y en ese equilibrio se mantiene la galaxia. El océano celestial, el aéter es el aliento del Padre, el principio que da la vida, la Madre, el Espíritu Santo, pues estos no están separados y su unión es la vida. El Padre y la Madre no están separados. Aquí estamos hablando pues nuevamente de... de Padre y madre, Mula paracriti ¿no? generando la vida, ¿no? la fuerza, la niebla ígnea, ¿no? que es activada por las, la gran, la fuerza de, del gran dragón de luz y, y energía, activan el segundo y el tercer logos, la mente, todo lo que emana, o sea, todo lo que emana, veanlo así, todo lo que emana, de la fuente, de la, es la radiación sobre la seidad absoluta. Cuando Pablo dice que hemos emanado de él, que vivimos en él, en él nos desarrollamos y a él volvemos, está hablando de quién. analicen a fondo. Podemos decir de la práctica, yo diría del absoluto. Somos formas mayábicas, ilusorias del absoluto. Que tenemos un tiempo limitado en un universo limitado, en, una, en un planeta limitado al tiempo, y en una humanidad, y en, un, y en una familia, y en un pueblo limitado. Aquí todo está limitado a que el tiempo transforma, modifica. Uh, hace generar nuevas posibilidades y también destruye ¿no? las tres fuerzas de las que habla la tradición hindú Brahma el generador, Vishnu el que mantiene nuestro tiempo que se mantiene y Shiva destruye todo. Todos lo llevamos, por eso somos generados, nos mantenemos y nos vamos a, y nos vamos destruyendo, por lo menos los que ya vamos más allá de 75. Que todos pasaremos por la misma cuenta. Aquí nadie se escapa, como lo decía yo en un taller, Vida después de la muerte y con Enrique. Les decía a todos: pues aquí todos, así como nos vemos, dentro de 70 años, 80, para que nadie se salve, no vemos ninguno vivo. Y eso nos da el sentido de que. Hay algo en nosotros que es eterno, que es lo que nos mantiene como si no pasara nada y sobre que no vamos, no, no hay final, pero no podemos negar que la personalidad, si estamos muy identificados, tendrá su final. Pues esta estructura aportará lo mejor que haya podido hacer, quedará como el elemento de aprendizaje para los aspectos espirituales que somos, que es lo que somos verdaderamente. Y cuando el traje se agote, porque en este universo todo tiene un principio y todo tiene un fin, eh, vamos a decir que va a emanar todo lo que aprendió para que el ser superior lo tome. Sobre todo, tomará lo mejor. Y volveremos otra vez en el siguiente ciclo de encarnación a repetir el mismo proceso de la rueda de la vida. Porque estamos aferrados a esta rueda eh, a repetir experiencias cómo salir ya lo habíamos hablado ¿no? en otras en otras conferencias la única manera de salir de ella y los budistas acá lo tienen claro y también la enseñanza oculta es evitar generar apegos o afectarnos o tener porque es interesante aunque este mundo es un mundo ilusorio es maya, o como es la, como dice en la película esta de Matrix, es una Matrix que tiene muchas cosas bonitas, está hecho para eso, para que el ego no maduro se aferre a este mundo. ¿sí? Bellos paisajes, la belleza se manifiesta en muchos aspectos, tiene su valor. Yo no estoy quitándole a nada de eso. La madre tierra aporta muchísimo, pero a la vez nos que. Nos encadena. Y nos encadena a este ciclo interminable de venir y venir y encarnar y encarnar. En parte porque deseamos experimentar, porque el alma dice, no, todavía no se acaba el tema, el otro día y yo, hablando con algunos seres, se discutía el tema de la satisfacción del alma para irse ya de la tierra cuando terminó su ciclo. Y a veces el alma quiere que experimentar más, ¿no? Y dice, "No, no, no, Isaquito, Jauli, tú te sigues quedando acá porque aún hay que hacer ciertos tener ciertas experiencias, ¿no? de las que quieran, ¿no? de ayudar o de vivir de una manera más desarrollada, todo lo que quieran." No es que el ego, hay egos que se quieren ir y los que utilizan el suicidio están violando la ley más importante, que el alma seguro no quería que te fueras. Estoy hablando de forma especulativa. Pero cuando llega el momento que diga el al alma, satisfecha estoy. Si tú te quieres quedar, pues es asunto tuyo, pero te vas a pegar demasiado. Y eso te va a cobrar la siguiente encarnación en que vas a quedar aferrado. Si has logrado la madurez que yo ya tengo, porque normalmente la madurez del alma es nuestra madurez. Pues ya no tenemos tanto interés en mantenernos. Y a veces ya la vida nos retira. A veces dice, no, mira. Pues sí, ya tu alma maduró, tú ya no quieres, no estás muy de acuerdo en seguir o no seguir, pero tu carmita te lo está obligando a que sigas ahí hasta que llevas alguna otra experiencia. ¿no? Entonces, si ustedes analizan nuestra vida, es compleja, la vida en sí que es compleja en muchos sentidos. Si no es porque el alma quiere, si no es porque el karma quiere, o si no es porque yo todavía estoy aferrado. ¿Cómo salir de la rueda en términos generales? No significa que no disfrutemos de la vida y del, del planeta o de la experiencia personal. Significa que disfrutemos sin aferrarnos, sin apegarnos. Es una clave que de alguna manera, tarde o temprano, la vamos a entender. A ver, vamos a abrirlo por si alguien quiere hacer algún comentario antes de que yo siga con la siguiente. Bueno, vamos a, 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 a cubrir esta y ya abrimos. Dice, encontramos aquí el eco inequívoco de la doctrina secreta arcaica, tal como se expone en la actualidad. Solo que esta última no, no coloca a la cabeza de la evolución de la vida al padre, ¿no? Eh, acuérdense que eso es interesante. Que viene el tercero y es el hijo de la madre. Ahí está el que se, sino el eterno e incesante hálito de todo. O sea, el padre que usamos nosotros, o Dios, o quieran ustedes a veces, en la literatura religiosa, no es el padre padre, es el hijo, como dice ahí, es el hijo de la madre, el primer lobo sin manifestado. Pero aquí nos estamos refiriendo en la, en la, en la doctrina secreta arcaica que el eterno e incesante hálito del todo es el verdadero paso, O sea, lo que yo comentaba, si queremos darle a algo el concepto de Dios, porque nos cuesta trabajo no tenerlo, pues yo, yo me iría al absoluto, aunque el absoluto no tiene el juego mental como nosotros lo tenemos, pero para no, editar, porque el, 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 el estudiante de Teosofía, el ocultista, no es ateo, que les quede claro ni los budistas lo son. Solamente que el concepto que tienen de aquella fuerza que podrían denominar Dios, es más inmensa, ¿no? más eterna, incapaz que nosotros de tener acceso a ella. Aquí hay dos comentarios de las referencias de la Dios, de la 2.23, dice Dios, el Padre, significa indudablemente aquí el séptimo principio en el hombre y en el cosmos, o sea, nuestra ego divino Atman, ¿no? el séptimo principio, si queremos darle a eso un principio, siendo este principio inseparable en su ese y la naturaleza del séptimo principio cósmico, en un sentido es el logos de los griegos y el Avalokitesvara de los budistas esotéricos. Entonces, aquí el Padre más de nuestra esencia. ¿no? Yo creo que pasaje ese del de Padre en secreto, ¿no? esa, esa parte de nosotros súper secreto, súper super misteriosa y secreta y sagrada que hay en nosotros, al que debemos respetar, ¿no? tanto que nosotros no nos damos cuenta que subyace de nuestra esencia. Si, si los seres humanos nos diéramos cuenta que somos seres sagrados, divinos, en esencia, no nos trataríamos como nos tratamos, ni haríamos las cosas que hacemos contra nuestros hermanos. Bien, Emil, ¿se podés hablar en un momento para ver si hay algún comentario? Ahí está. A ver, chicos, los que quieran hacer alguna preguntita. Ah, aquí está Salomón. Por favor, Salomón. Abre tu micrófono, Salomón. Ahí, ahí. Ah, no, 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 no sé qué pasa. A ver, espera un poquito. No me lo reactiva. No estoy pudiendo reactivarlo. A ver, para, voy a entrar por otro lado. No te oigo, Salomón. No puedes abrir. Eh, Emilce, no sé si se puede abrir el micrófono de los muchachos. Estoy teniendo Estoy teniendo un problema, no sé qué es lo que está pasando. Eh, no me lo toma. Uh... No me toma. A ver a si lo no puedes ahorita. abrir. Ya puedes, a ver, Salomón, Ahí. inténtalo. Sí, ya, ya. Sí. A ver. Mucho gusto, Isaac, muchas gracias y que tengas buen día. Igualmente. Oye, oye este, pues me, me tengo una curiosidad acerca de los planetas, bueno, el sistema solar, que pues tenemos planetas rocosos y planetas gaseosos. Sí. Los, los planetas rocosos que son Mercurio, Venus, Tierra, Marte. Los demás son gaseosos. Lo que mm. quiero preguntarte es, ¿quiere decir que por ejemplo Venus, de Mercurio, Venus y Marte que son áridos, que no hay se puede decir que no hay vida vegetal, animal, etcétera? Esos son planetas supuestamente ya fueron habitados y están en un periodo de están en otro en otro globo. Sí, Ajá. El, Pero entonces, el, plan, el planeta entonces, está en descanso, se puede decir el, okay. el planeta material está en descanso en esa, en esa, en esa ronda. Ok, Te, incluyendo a la luna, ¿verdad? Como la luna está en su descanso, o probablemente, mira, si la vida pasó a la Tierra cuando terminó la cadena lunar, la luna, es que hay un, alguna contradicción ahí de que ya es un cadáver. Que absorbe vitalidad de la tierra. Hay todo un tema que vimos en la antropogénesis. Que más bien, si ahorita que los chinos están ahí queriendo hacer ahí una, una ¿cómo decirles? Una este base. Una base. Pues si tú vas, a, a, es como poner un ejemplo: vas tú a un cementerio y pones ahí y te sientas junto a la tumba y haces ahí tu comida todos los días y vives ahí pues los efluvios que salen de las de los cadáveres pues no son nada positivos porque tratan de disgregarnos ¿no? entonces sí. esa idea de tener una estación permanente en la luna por algunas razones comentarios que que, que me hicieron pues yo lo pondría un poco en duda ¿no? puede ser que sea inofensivo o inerte hasta cierto punto para los que estén ahí, pero se tendrían que estar moviendo para no tener un tiempo, no, no estar mucho tiempo en ese lugar, sí. Porque no sabemos las emanaciones que la Luna esté dando. Si ya la Tierra la vampiriza de alguna forma, sí. Es lo que dice la señora Blavatsky. El tener ahí una estación, pues no es muy inspirador. Al menos es mi opinión. Pero la Luna es el ejemplo de, un, de una cadena, la cadena lunar, si podemos llamarlo así, que llegó a su fin y puede aunque las aclaraciones puedan ir a veces contradictorias, ser un cadáver el que estamos viendo, que tarde o temprano se va a disgregar. Pero esa es una opinión basada en algunas lecturas que he hecho. Sí, una este relacionado con esto, Isaac, los planetas gaseosos están en proceso de, de llegar a ser planetas rocosos para ser habitados eh, en su globo D, de, por decir algo así mira esta es otra pregunta interesante hay varios planetas este, okay, los planetas que están después de 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 júpiter está está saturno que parece ser también gaseoso aunque tiene un núcleo duro eh, urano y neptuno se ven más sólidos no más fríos y plutón no se diga eh, puede y no puede puede ser que el estado gaseoso de, de júpiter es una opinión sea parte, porque probablemente en el centro tenga un centro duro, es un centro rocoso, pero eso es producto de. Como la Luna entró en ese estado de, 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 de fallecimiento, ¿no? Y, y perdió su atmósfera, y la naturaleza de la Luna, pues es como un, un polvo, dicen los astronautas, que han ido, que se mete por todos lados, de un, es como un cadáver. Pues Júpiter puede representar ese cadáver de la forma en que la, el ciclo jupiteriano se movió. ¿eh? Okay. Y la vida de los que habitaban ahí están en el siguiente globo de esa cadena. En otras palabras, Júpiter muestra la forma en que los, las, las esferas del, de la cadena jupiteriana se fueron moviendo. Y, pro, y eso también significa que los habitantes de ese planeta no son tan densos como nosotros. ¿eh? O sea, representan... Es una opinión también. Pueden representar una estructura más sutil que la nuestra, que es más sólida, ¿no? Porque además la Tierra es un planeta joven, no, no es un planeta este, viejo como esas, como Mercurio, Venus y Marte, por decirte algo. Venus aparentemente tiene una atmósfera que lo cubre, pero hay una, por los uh, envíos que se han hecho, sobre todo los rusos, pues nos muestra una superficie rocosa, dura, en estado incandescente, pero está ahí. Entonces, cada cadena de cada uno de estos, de estos planetas, de los siete planetas sagrados, vamos a decirlo así, eh, muestran cierta característica que nos dice mucho de los seres que habitan o que habitaron esas esferas, esos planetas, y que ahora se encuentran eh, algunos quizá en, a, en la siguiente esfera, otros terminando su, su ciclo para volver a re, retornar y re, renovarse. O sea, es, ahí estamos especulando, por lo menos yo especularía, pero más o menos para explicarte. Sí, muchas gracias, Isaac, muy amable. A ti, a ti Salomón. A ver, José Antonio, por favor. Bueno, que quería comentarte respecto a esto que has comentado antes de... Que se acaba la vida, empieza otro proceso porque tenemos apegos o tenemos karma o tenemos no sé qué. Hay como tres condiciones que decías para volver o que nos apetece volver para hacer ciertas cosas mejor. Sí. Entonces yo me preguntaba, porque yo antes de estar en la filosofía estaba haciendo muchos cursos con monjes budistas aquí en España. Sí. Entonces, una de las preguntas que le hacíamos al final había a veces, hablaba o sea, mucho del tema de la liberación, la iluminación y demás. Y le preguntaba a la gente que si los laicos podían eh, alcanzar la liberación. Y esta monja que llevaba de monja 15 años o por ahí, ¿eh? o 20, era una mujer que había estado casada, alemana, y cuando su hijo se hizo mayor, se separó del marido y se hizo monja. ¿vale? Entonces sí. no pueden dar clase hasta que llevan 10 años de monjes ellos. Entonces wow. ella decía que se comentaba siempre los monjes y que decía que los laicos no tenían ninguna oportunidad, porque no wow. tienen la renuncia. Uh -huh. No tenemos una renuncia, si yo no tengo una renuncia, vamos a estar todos aquí una y otra vez, eso por lo menos. Yo, yo te voy a decir una cosa, eh, eh, siempre me he tenido, en un principio era un poco también eh, de tomar al pie de la letra las tradiciones. Ahorita recientemente desencarnó Tishnan, ¿no? Sí, sí. Se está comentando. Sí, sí que desencarnó y ha habido varias ceremonias y recordatorios de él. él escribió en un momento dado, y creo que también el Dalai Lama se hizo eco de estas palabras de este monje bu, su, budista zen. Era él León, sí, sí, <laughs> conozco, conozco. Si he de, de, decía, la versión budista, la versión cristiana o de cualquier religión mm. es una forma, Usted puede ser el mejor ser humano, realizarse y eliminarse, si usted sigue eh, ese proceso de transformación eh, estando en eco con su ser interior, con su maestro interior. O sea, sí. Para mí, las religiones son un escalón, uh -huh. un escalón válido. Y aunque el budismo se le mueve como religión, es más bien una filosofía. Sí. O sea, todo depende del ser humano y del proceso que tenga con su ser interior espiritual y su, su, su rendición, su trabajo personal, su guía que va a recibir, es lo que vale. Lo demás, si seguimos pautas de que el, que el que no es budista, budista, no se puede realizar, pues yo no lo tomaría tan firme, yo lo tomaría, es que a veces hay gente no creyente, y ayer oí una entrevista. De un, eh, un tipo que se autodenominaba ateo, uh -huh. pero tenía conceptos y concepciones más profundas y más, eh, vamos a decir, más espirituales, si queremos verlo así, que alguno que se denomina creyente y hace barbaridades, y no sé sí, si la... lo puedas ver así. Sí, sí, sí. sí. No tiene sí. que haber ese concepto religioso, digo, yo por lo menos así lo profeso. La religión para mí es un escalón. La respeto, la respeto en todos, pero la, el, la realización se hace más allá de la religión. Puede a veces los místicos religiosos haberla obtenido, pero llevamos en nosotros la esencia divina para realizarnos sin que aunque una tradición eh, religiosa nos apeguemos o no nos apeguemos a ella. Ese es, y para mí la enseñanza teosófica es lo maravilloso que tiene. No hay religión más elevada que la verdad. Y si nosotros practicamos esa fuerza de la verdad, de la vida una en nosotros, nos realizamos. O Antonio, no necesitamos estar practicando algo. Gracias. Vale, vale. Yo hablaba de la voz del silencio, que también es budista, y también, también sí. te, invita, te invita a la renuncia también. Sí, 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 sí. Pero te digo, mira, es que esto es interesante. Fíjate, este mundo es muy atractivo en muchas cosas, o no. Sí. la atracción que ejerce de la belleza que manifiesta es parte del juego de, de maya, ¿no? de la matriz sí. Sí. por cierto hay gente que vive en condiciones tan paupérrimas y tan limitadas que poco se, 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 se atiende la belleza del mundo ¿no? vive para sobrevivir cada día pero uh -huh. tarde o temprano en alguna encarnación empezará a levantar la cabeza y mirar las estrellas y los horizontes porque las cosas habrán mejorado pero aún eso se tiene que vencer. Si seguimos la pauta del sutra del corazón o del sutra del diamante, uh -huh. donde no hay nada, sí. donde la realización emana de esa fuente de la absolutidad, de la seidad, pues debemos los estudiantes de teosofía o de la tradición oculta ser cautos y, y observarnos cómo va nuestro proceso uh -huh. en el nivel que ustedes quieran. Sí. Pero la fuente está en nosotros y no tenemos que buscarla. Yo antes la buscaba viajando mucho y no me quito las ganas de viajar, pero la fuente la llevamos aquí, en okay. este momento, en nuestra casa, que es este templo. Okay. Gracias. A ti. Emilce, por favor. Sí, Gaspar, muchísimas gracias. Eh, pero realmente todo esto... Me dejó como una bolsa de gato mi cabeza. A ver, a ver, eh, a ver. Tengo un, un, tantas cosas. Eh, me, me encantó lo que dijo recién Ser Captos y observar lo que se siente con respecto a eso de los viajes. Porque yo pensaba, eh, nosotros podemos tener deseos muy puros y pensaba, yo decía, bueno, no me tengo que afligir. Tanto porque a lo mejor en esta vida no lo puedo hacer. Cuando venga, yo pensaba que yo pienso que tal vez no soy muy pura y tengo que reencarnar de nuevo acá en la tierra. Entonces dije: Bueno, eh, tratar de, de mantener vivo eh, cosas eh, profundas que quiero y continuarlas en la otra vida. Sí. Pero con esto que usted dijo de evitar, eh, ¿cómo salgo yo del, sans, del sansara o de la rueda de la vida? es evitar los apegos. Evitando los apegos, también tengo que evitar los deseos. <laughs> sí, no es tan fácil, pero bueno, por eso lleva claro, vidas eso. y vidas y vidas y vidas haciendo el trabajo. Claro, claro, o sea, eso es lo que pensaba, pero usted, es un trabajo. Emil, Emil, si usted ve a alguien ya conocido, gente, ¿no? Yo tengo una amiga que le encanta el chocolate, ¿no? Puedes dejarlo, es, es una obsesión. Pero hay otras personas que comen chocolate, pero pues, no están apegados. Lo pueden paladear, lo pueden disfrutar, pero no se aferran. No, no significa no apegarse, no probar, no tener esa experiencia. Eh, había una, creo que es una anécdota que contó Juan Viñas, la, la contó en algunas conferencias. Dice, dice los, el yogi ve, ve pasar, por ejemplo, algo que le atrae, lo observa, se, se gratifica por eso que ve, la belleza, lo que fuere. Pasa y se olvida. El tema es que a ustedes, a ti y a mí, nos encanta quedar aferrados a eso y disfr querer disfrutarlo y no dejarlo. Entiendo que no es fácil. No todos tienen la voluntad o tenemos la voluntad tan fuerte para soltar. Algunos nacen con eh, apegos, o sea, por ejemplo, las tendencias a la escándalo de las drogas o de las adicciones y eso pues a veces es verdaderamente dolorosísimo porque no se puede quitar uno esas otros nacen con el, el eros muy elevado yo tuve ese tema y pero de repente mi eros dijo goodbye Isaac Howling entonces pero en otros casos eh, hay el disfrute por la, el, la buena vida no porque en vidas anteriores él o ella estuvieron viviendo con un sinnúmero de, de bendiciones materiales. Entonces nace con esa tendencia y sufrirá si no la tiene en la encarnación porque a lo mejor se la quitan por no haber hecho buen uso en otra. O sea, la realidad es que disfrutemos sin apegarnos, Emilce. No significa que no haga cosas. Significa que no se aferre para repetir y repetir y repetir. Por lo menos es el primer paso. Y si bueno. así lo ve, podrá usted hacer cosas que sin sentirse mal, o sea, comer lo que usted considera, vestirse como considera, si puede, buscando un equilibrio, por supuesto, y no angustiarse porque está, le gusta tal vestido y o oh, este, el otro, pues me gusta, pero no estoy aferrada el día que me que el vestido, alguien me diga, qué okay, bonito vestido, te lo regalo, punto, no tengo ese aferramiento, no sé si puede explicarle. Sí, 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 bueno, la otra, eh... Cuando dice usted que nosotros podemos volver a ayudar, pero antes debemos llegar al nirvana y ahí decidir o llegar a un estado de elevación muy profunda para que da, ayu, volver a la tierra a ayudar, ¿o no? Mira, hay, hay dos versiones. Eh, la versión A dice que si yo quiero ayudar verdaderamente, primero debo estar yo en un estado de desarrollo suficiente para ayudar. Sí. ¿eh? Si yo lo hubiera hecho desde que entré a esta encarnación o cuando empecé a interesarme por la enseñanza y ayudar a otros a que la viera, con todos los fallos que traía yo cargando, no hubiera hecho nada. Me hubiera dicho, "No, Isa, tú te callas la boca porque tu karma es muy pesado y hasta que puedas liberarte de ese karma, ya estarás en condiciones de desarrollo." Pues entonces eso hubiera ocurrido a los 74 años y estaría yo frito. No hubiera hecho nada. ¿Qué significa que sí, yo estoy comprometido en mi desarrollo para ser mejor ser humano. Y busco cada día corregir errores de los que yo percibo. A veces tengo éxito, a veces no, pero voy con ese interés. Pero también intento, por esa lucha que yo llevo cada día, ayudar a otros cuando se acercan y me lo piden. Porque ven que yo trato de no ser ya no ser tan agresivo como lo era antes, porque me conduzco de una manera más equilibrada, porque ayudo cuando puedo eh, en, en cuestión material, ¿no? Cuando alguien le, le, te pide algo y se lo das. O sea, ven que, que como ser humano, pues soy un poco más coherente, yo no digo que lo sea completamente. ¿Qué pasa? Que esa persona <coughs> es, se da cuenta y es consciente de que se puede mejorar, se, se da cuenta que estoy yo en la lucha, pero que me puede pedir ayuda porque él está en otro nivel, ¿sí? es como el que juega tenis. Yo voy a jugar tenis y juego muy bien, pero si juego con uno que juega mejor, yo subo de, 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 este, de juego porque me ayuda en su, su calidad de él, me ayuda a subir, aunque a veces yo lo baje un poco, que ese es el precio que se paga. O sea, no, esa sería la segunda versión, que es la versión que yo siento que la sociedad teosófica trata. Estamos en nuestro trabajo, estamos desarrollándonos, pero si viene alguien y me pide ayuda y puedo yo hacerlo, lo ayudo con las aclaraciones de que yo todavía no he estado superando ciertos defectos. En el campo de la psicología, cuando tú tienes un paciente, suponte que tú eres una psicóloga, pero tienes por ahí algunas. Eh, elementos psicológicos no resueltos. Vamos a pensar en un Edipo, un Edipo no resuelto. Y llega una paciente o un paciente y tienen el problema del Edipo. Normalmente, cuando eso sucede, el, el psicólogo debería rechazar a ese paciente porque se produce lo que se llama contratransferencia. Tú le transfieres al, al paciente también tus problemas porque los dos padecen parecidos temas. Esa es la teoría. Y en términos generales se debería aplicar cuando uno es muy, no tiene muy claro. Todos estos ejemplos te quiero que te, que te des cuenta que inevitablemente tenemos que hacer un trabajo de transformación personal para estar en mejor condición de ayudar, pero eso no significa que no ayude, si no, no yo no podría ayudar sino hasta el fin, antes de morirme, por lo menos. ¿sí? Espero que te haya explicado con esto. Sí, la última, la última. Tú, no, no, la última. Espera, espera. No, no, hay varios. Tengo todavía bueno, varios. Bueno, este, Emilce. bueno, bueno, gracias, gracias. A ti Emilce, Felipe, por favor. Hola Isaac, eh, muchas gracias Hola. por la charla. ¿De qué? Eh, Felipe, nada más eh, quería preguntarte sobre la, la simbología, bueno, el símbolo en sí de la serpiente, si tiene alguna relación también con, con el Génesis, de cómo está representado. Sí. Gracias. Mira, el tema del de Génesis es apasionante, y yo al menos lo he tratado mucho y lo he visto eh, con otros, este, en otras conferencias. El contexto desde el enfoque de oculto, desde la tradición oculta, es que, eh, primero, el Génesis es un, uno de los libros, de los cuatro libros que se le atribuyen a Moisés, pero que probablemente él no. No les metiera mano a eso si no fueran otros autores, eso lo dicen los cabalistas. Eh, es un libro cabalista y por lo mismo está cerrado en claves, o sea, lo han cambiado. Blavatsky dice que han modificado los capítulos, los han volteado, los han mezclado para que no lo pesquemos. La serpiente ahí tiene una función muy importante. Recuerda que la serpiente se acerca a Eva, que era una parte de Adán, porque se la quitaron en una costilla. Todo esto es simbólico. Ahí significa que en la tercera raza raíz, la lemur, se separan los sexos en las en, la subter en la a mediados de la tercera raza raíz. Ya estaba el sexo eh, masculino y el sexo femenino separado. Pero ahí hay muchos elementos que no se están toman tomando. Están faltando la androginia y la bisexualidad y la... Eh, eh, como, olvidé el término de la de tener dos sexos al mismo tiempo, la hetero no no este hermafrodita hermafrodita. Ahí la serpiente le dice a Eva, oye come del árbol que vas a despertar, que vas a no sé qué, o sea la convence. Y Eva, porque pudo haberse lo dicho a Adán, porque no se lo dijo a Adán ah, es un tema que vale la pena analizar. Come del árbol y pues, pues sabemos, ¿no? Que si ya que comía, dijo, a mí el pecado original no me lo dejan sola y se pesca, Dan, y se lo hace comer porque cuando la mujer quiere, quiere. No, no vamos a dejarlo así. ¿Qué pasó? Que despertaron, se dieron cuenta porque el árbol era del bien y del mal, de la luz y de la oscuridad. O sea, despertaron la autoconciencia. Y en ese momento el karma empezó a funcionar en nosotros. Antes no. Ustedes creen que un niño de tres años, de dos años, tiene karma, pues no, porque no hay autoconciencia. ¿no? Él actúa por instintos. Pero bien, si te vas al cuarto, tercero o cuarto capítulo del Génesis dice: y los hijos de los dioses viendo a las mujeres de la tierra que eran bellas, según dice el pasaje, las tomaron y tuvieron con ellas. Seres, hijos que se convirtieron en instructores de los, de la humanidad y en gigantes. Dices, ah, caray. Ahora, esos hijos que nacieron de los dioses, hijos de los dioses y de las hijas de la tierra, nacieron con la mente despierta. Esta es una versión de la interpretación del libro del Génesis. ¿Qué quiere decir? Que esa serpiente. Que se movía en el árbol y que tenta a Eva, es esa es jerarquía de seres ¿no? que tentan a la mujer, no al hombre, porque se unen a la mujer para tener hijos, con, despertándoles la mente autoconsciente del bien y del mal. Entonces, si tú vas a cuestionar ahí el pecado original, no puede haber pecado original. Porque los seres, antes de comer de ese árbol, eran inconscientes en términos generales. No sabían del bien y del mal. No se podían sentir solos, por eso Adán no se podía sentir solo. ¿De qué? ¿Solo de qué? Y si no, no era autoconsciente. Porque para poder ser consciente, tener sensación de soledad, uno debe tener eh, conciencia de estar acompañando y de estar solo, por decirlo de forma burda. ¿no? Entonces, hay toda una enseñanza oculta ahí. Pero que sirve mucho para darnos a entender que la literatura del Antiguo Testamento, que es judía, que es cabalística, estaba llena de enseñanza arcaica, de enseñanza de legado arcaico, de la enseñanza oculta. O sea, los judíos tomaron de los caldeos, y de los caldeos tomaron de las antiguas tradiciones, pues, eh, egipcias, atlantes, y tal, pero todo viene de la, de la original enseñanza que se le dieron a, los, a la humanidad en la, en la raza Lemur cuando los dioses o los hijos de los seres divinos o las jerarquías que nos construyen vinieron y nos dieron el conocimiento. Espero habértelo explicado, Felipe. Sí, muchas gracias. Nada más como agregando, tal vez, el, o sea, es que lo vi, como mencionaste, ese cambio de piel, también lo relacioné tal vez como ese, en esa parte del Génesis, también como ese, ese cambio también que, se, que necesitaba la humanidad de autoconciencia. Ajá. Como parte también del de mismo proceso. Por cierto, y eso te va a llevar a que la serpiente esa no era serpiente maligna, porque sin ella no seríamos ahorita, seríamos autómatas, Felipe, no seríamos autoconscientes. Entonces, que tiene su precio? Pues sí, la ley kármica empezó a funcionar y entonces ya ahora nos exige que, que mantenemos un equilibrio y es lo que nos ha hecho encarnar y encarnar, ¿no? reencarnar constantemente. Pero sin eso no nos convertiremos en lo que somos verdaderamente, en los seres divinos que estamos encadenados en cárceles de carne. Bien, Felipe, gracias. 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 Ahora, ver Mari, por favor, si todavía está por ahí. Sí, aquí, es, aquí estoy. Exacto. Buenas ahí. tardes. Este, mis preguntas son muy concretas y surgen de la lectura del material que enviaste. La sí. primera es, ¿por qué? Cuando se habla de que todavía no se da. Ya no se oyó, Bermari. A ti se te, te va también como a mí, la onda. No, es que tiene apagado el micro. Ah, vale. Sí, Bermari, te espero. ¿no? no te oí la pregunta. Ah, este, mis preguntas son. En la primera página dice la séptima eternidad. ¿Qué significa la séptima eternidad? ¿Por qué la séptima y no la quinta o la cuarta? Esa es la primera. La segunda hablamos? es ah, bajar es igual que es, fojar. Espérate, 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 te paso por paso. Ya no me dejas preguntar. Entonces son muy concretas las preguntas. Bueno, primero ¿no? la primera, es que son amplias. La séptima eternidad Ajá. es una forma poética que utiliza Blavatsky para la creación del cosmos. ¿Sí? Ajá. Ella habla de las siete eternidades, así le llama. ¿no? O de, okay. las siete cre de las siete creaciones también puede ser. O sea, tómalo como forma poética. En los comentarios del 89 ella lo explica. Cuando uno de los Ajá. estudiantes de la de la reloj habla Vasqui y aquí, le dice, oye, eso de la séptima, porque exactamente tu pregunta ya lo No, es una forma verbal, poética para decir esto, esto, esto y eso ¿Tú tienes el libro azul? No, no. Pues consíguetelo en Puebla, con Margarita, habla Ajá. con Margarita. Vale la Ajá. pena porque aclara muchas cosas y dudas que te, podríamos tener de la doctrina oculta. ¿sí? Ah, bueno, Bo, a ver, voy a buscarlo. Y la segunda sí. es... Este entiendo que o sea, lo que logro entender de esto que leí es que Mahat, Fojat y la serpiente son lo mismo. Mira, ¿sí? Ya lo y, hemos dicho. Ah, bueno. En realidad, no, bueno, y, ¿ves, ¿ves el diagrama aquí ahorita? ¿Lo estás viendo? Ajá, sí, 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 sí. Todo, todo emana de aquí. Ya viste la flecha, ¿dónde la pongo? Ajá. En prakriti la serpiente. Eh, Fojat, eh, el dragón de Sabin, todo está ahí como esperando manifestarse. Ajá. Y a partir de la manifestación de la primera creación, todo surge. ¿eh? Podríamos decir que, que sí, que Mahat está ligado, bueno, Fojat está ligado a, a Mahat, a los siete, primordia a los siete primordiales, porque... Fojat es una, dice, dice un pasaje de la es una, una, no sé, emanación o manifestación de los siete primordiales, que a su vez los siete primordiales emanan de los tres logos, que a su vez emanan de la gran madre o padre, el fuego, agua, gula, y que a su vez emanan de la seidad o absoluta. O sea, imagínate a la seidad generando toda esa fuerza con diferentes características para formar el cosmos. Si así lo puedes ver, te hace una manera de entender. Sí, y finalmente es, una, es la inteligencia universal, ¿verdad? Sí, es realmente es. Fohat, el, el, cre, el creador del universo bíblico, digamos, por ejemplo. Se le conoce, mira, Fohat ya viste que mandado material, tiene muchos, muchos conceptos de explicación, Ajá. pero el más es conocido que... Es, es que une el espíritu y la materia. ¿no? por ejemplo nosotros vamos a fojar de nuestra naturaleza es el cordón de plata que une todos los principios en nosotros que ¿no? cuando la, eh, vamos a morir se corta a la altura del doble etérico de linga sharira ¿no? y dejamos la primera parte del cuerpo físico doble etérico eh, vitalidad o ¿no? linga sharira eso queda y regresa a la fuente entonces ahí se cortó fojar o el cordón de plata, o como le llaman también eh, el Atma, Alma, Alma, tiene un nombre. Eh, bueno, sí. Protea. Sí, digamos, no, no, no. tiene gracias. un nombre. Sutradma, eh, perdón. Sutradma. Sí. Gracias. Muchas gracias. Gracias. A ti. Mari, María Eugenia. Hola Isaac, hola a todos. Hola, 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 Bueno, a mí me surge también, es un comentario, o sea, trabajando sobre el material que nos has favor de mandar. Y entonces sí. estuve ahí trabajando con la mente y quería compartirlo. Dice, antes que nuestro globo asumiera la forma de huevo y también el universo, un largo mm -hmm. rastro de polvo cósmico o niebla ígnea se movía y retorcía como una serpiente en el espacio. Uh -huh. Entonces yo pensé que era Mula para y para Brahman, la madre y el padre. Otra idea es el fojat o el dragón de fuego que se desenvolvía a sus, a sus anchas en el espacio infinito o el espíritu de Dios moviéndose en el caos o también el espíritu se movía en las aguas de la oscuridad o caos. Y finalmente... Me gustó más esta, dice, el espacio y en el gran aliento que se mueve en él. Sí, eso es lo que para mí, te se, yo lo estaba buscando ahorita, pero creo que eso es, eh, vamos a decir, lo que más podría ayudar a entenderlo. Recuerda que son formas a las que recurre a HPV para explicar cosas profundas. Utiliza mucho la poesía, ¿sí? formas poéticas. En los, las estancias del CIAN están incluso escritas, en forma parecida porque no puedes describir con la mente racional lo que no es racional ¿no? la mente racional se mueve en la polaridad y, lo, y la poesía se mueve, se mueve más en la intuición en body en aspectos más profundos para poder captar cosas de este tipo este párrafo que estamos viendo dice ante nuestro globo antes que nuestro globo asumiera la forma de huevo un largo rastro de polvo cósmico o niebla ígnea se movía y se atorcía como una serpiente en el espacio, Nimula ¿no? uh Prakriti. -huh. Llega el dragón y la activa, la fecunda. En otro pasaje, creo que dice: uh, Sí, dice acá. Uh, dice: El espíritu de Dios, el espíritu de aquello, moviéndose en el caos, fue simbolizado por todas las naciones bajo la forma de una serpiente de fuego, exhalando fuego y luz sobre las aguas primordiales que era esa niebla ígnea. ¿eh? Hasta haber incubado la materia cósmica, la incubó, la activó y hacerla asumir la forma de anular de una serpiente con la cola en su boca. Sí, yo te sugiero esa forma mejor de entenderla, María Eugenia. Sería más claro. Gracias. Aquí. Miren, chicos, no hay más preguntas, pero ya llegamos a la hora, son la una. Aquí nos vamos a quedar, nos vamos a quedar hasta, hasta esta, hasta, hasta, hasta aquí. La siguiente semana vamos a entrar a esta, ¿no? Vamos a entrar al siguiente material, que todavía viene en la, en la guía. Yo voy a retomar de la guía desde la siguiente, más lo que voy a agregar, ¿sí? Para no repetir todo, todo el tiempo. Bueno, vamos a, les voy a rogar que hagamos la, la invocación para despedirnos y nos invito también a que no olviden que mañana tenemos la reunión con, con, con Enrique. Yo voy a estar viajando porque yo llego en la mañana o la, al mediodía a, a Madrid y aunque ya me ya te, lo tendría él a las cinco y media pero en la tarde vuelo y llego a las 5 al aeropuerto. Entonces yo voy a hacer lo posible para que en el camino desde el aeropuerto a donde yo vivo me pueda conectar. ¿no? Entonces, eh, más o menos se los digo a todos. Eh, si podemos hacer la, abrir los micrófonos para ya este, hacer la invocación. Vamos a cerrar nuestros ojos un momento, por favor. Y repitamos todos después de que mencione cada frase. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh vida oculta que vibras oh, en oculta cada átomo. Oh luz oculta que, luz que luz brillas, en, brillas, en, cada que brillas en cada criatura. Oh luz oculta que vibras en cada criatura. Oh amor oculto que, oh, que, oh, que, que todo lo abarca. Oh amor oculto que todo lo abarca. Todo que sea uno contigo, que todo aquel que, que se sienta uno, uno contigo, que todo aquel que sea uno contigo, sepa por lo sepa tanto, por lo que, tanto, que, tanto es uno, que es uno, uno con, con todos, con todos los, demás. los demás. Así sea, y gracias a.